La Casa Salazar de la capital palmera acogió la conmemoración del 20 aniversario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de La Palma. El acto contó con la participación de la presidenta insular, Guadalupe González Taño, el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, el director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, Pedro Tomás Pino, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Juan Crispo Perdomo. Hombre, hemos afrontado de empezar prácticamente de la nada a llegar hasta el final hoy con una marca de vinos en el mercado, con un reconocimiento, con un conocimiento de nuestra isla, llevar el nombre de nuestra isla por todos los lugares de la geografía regional, nacional e incluso internacional. Yo creo que eso es un reto importantísimo y que ha supuesto para el viticultor encontrarse seguro de lo que está trabajando y para los bodegueros también. Este 20 aniversario del Consejo Regulador de la Isla de La Palma, pues bueno, yo creo que lo tenemos que valorar positivo, puesto que es un trabajo que hemos venido realizando poco a poco y que bueno, que los frutos se están viendo porque nuestra calidad de los vinos han superado, se han ido superando y nuestros viticultores pues están haciendo un esfuerzo por mejorar ese producto y esa materia prima que es la que nos da el producto originario en principio. Las bodegas están haciendo un gran trabajo en coordinación con el Consejo Regulador y todo eso hace que, bueno, que hoy estemos de enhorabuena para disfrutar y de este sector que yo creo que es importantísimo para la isla de La Palma. El acto terminó con la entrega de un reconocimiento a todas las bodegas que integran el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de La Palma. Así como también al representante del concurso Alhóndiga 2013. Los pasados días 11 y 12 de abril se desarrolló en Breña Baja, La Palma, la primera fase y elección de grandes finalistas del 26º Concurso Regional de Vinos Embotellados de Canarias, Alhóndiga 2013. Se trata del concurso más veterano de cuantos se organizan en el archipiélago canario y oficialmente reconocido por el Gobierno de Canarias e incluido en el calendario nacional de concursos de vinos de España. Un importante acontecimiento del sector vitivinícola que irradia en toda la sociedad del archipiélago canario, dado que estos vinos ganadores, estos vinos que serán premiados con alhóndigas de oro, de plata, de bronce, ocuparán los lugares de honor en la restauración, en la hostelería, porque serán vinos preciados y que, como decía, son la antesala de premios nacionales e internacionales que de seguro van a lograr cuando acudan a esos certámenes, a esos concursos. La selección la hacen 16 expertos catadores de todo el archipiélago, de todas las denominaciones de origen, que en una cata ciega catan todos los vinos y de ellos, cuando decimos ciega, son vinos que no se les conoce la referencia, ni la denominación de origen, ni la marca, y que en definitiva a ciegas tienen que descubrir pues, la calidad que encierran y elegir cuáles son los mejores. Esperamos el mejor de los éxitos para todos y sobre todo felicitar a los que ya han resultado finalistas y serán ganadores en muy pocas fechas.